una breve reseña que es, viene por Movimiento Ciudadano. Que es el ciudadano Víctor Ramos García. Él es originario de Petatlán, Guerrero. Es instructor del Centro de Capacitación Técnica para la Industria Hotelera en Acapulco, Guerrero, en las áreas de división, cuartos, alimentos y bebidas. Conductor del programa Capital Máxima 95.3, corresponsal de la televisora TV Azteca Michoacán, corresponsal de Cable Televisión Canal 7 en Uruapan, La Voz de Michoacán, corresponsal, Radio Fórmula en Michoacán igualmente, y tiene diversos asesorías como consultor, asesor general en el área de edición de cuartos y ventas, etc. Les pido un fuerte aplauso para nuestro primer panelista, por favor. Muchas gracias, gracias a Movimiento Ciudadano por haberme invitado en esta ocasión, aceptado con mucho gusto y es un placer estar con ustedes. Turismo, el motor que nos mueve. Economía, trabajo e inversión. Objetivo de Iztapas y Guatanejo. Contar con un programa general de fomento turístico innovador y plenamente sustentable. El turismo habrá de ser el patrimonio impulsor de progreso, la plataforma de estabilidad social y económica, alternativa del cambio real en beneficio del Estado de Guerrero y de México. Yo les digo que ya es tiempo de que aprovechemos la esencia de esta actividad con gran potencial sin límites. Iztapas y Guatanejo nació para servir, crecer, ser polo de estabilidad y derrama de beneficios para la sociedad regional y estatal. Esta acción demanda el compromiso de la participación y contribución de empresarios, prestadores de servicios turísticos, población en general y las dependencias gubernamentales en todos sus niveles, conscientes de que lo que es bueno para Iztapas y Guatanejo es bueno para todos los que aquí vivimos. El turismo como política central de desarrollo es lo único que puede salvar al turismo. La política central para desarrollar un destino es lo que nos va a hacer brillar en todo lo que es el municipio y la costa grande de Guerrero. Ya es tiempo que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal en realidad pongan atención. Ponen atención dirigida, eficiente, eficaz en la diversificación de objetivos puntuales, diversificación de atractivos y de inversión en el destino. Iztapas y Guatanejo ha crecido no a la par de su explosión demográfica. Por lo tanto, esto se deja ver en un notorio desempleo y que posiblemente te pueda llevar a la delincuencia. Visión Iztapas y Guatanejo. Veo que Iztapas y Guatanejo debe ser un gran líder en cuanto a la actividad turística se refiere. Es necesario diversificar la oferta de servicios, los atractivos turísticos y volvernos más atrayentes en todos los sentidos a nivel nacional e internacional. Obviamente respetando el desarrollo del entorno de toda la zona que tenemos, en las áreas de preservación de especies y todo aquello que nos identifica y nos vuelve atractivos ante propios y extraños. Los sectores gubernamentales, aportar las obras de infraestructura según las necesidades actuales, porque lo que funcionó hace 20 años, 30, 40 años en Iztapas, ya no funciona ahora probablemente. Por lo tanto, tenemos que renovar e innovar lo que pueda funcionar en este momento de acuerdo a la demografía que tenemos de arriba de 120 mil habitantes, que cuando inició Iztapas en 1973 y
la Resum, los primeros de 1974, no teníamos esta cantidad de gente, pero prácticamente la misma cantidad de planta hotelera. Yo le doy muchas fortalezas al destino, todos las sabemos. Fortaleza, esto no es un clima cálido, la culminación de la autopista siglo XXI, las bellezas naturales de sus carreteras. Tenemos también que Ixtapas y Guatanejo y la Costa Grande, por naturaleza, es el destino natural para los estados de Michoacán, Bajío, y ahora los del norte, incluyendo hasta Puebla y otros puntos específicos. Seguimos y tenemos que seguir trabajando en ello. Veo muy agradable la uniformidad de los tejabanes en el centro de Zihuatanejo, las calles, colores similares, colores uniformes de alguna manera. Esas son fortalezas que tiene el destino. La hotelería, la gastronomía, todo lo que ofrece, pues es también una fortaleza en todo lo que conlleva los servicios turísticos. Las facilidades para los deportes acuáticos, entre lo que se puede comentar, la pesca deportiva, buceos, snorkel y alto nivel en este destino de playa. Facilidades de ciclismo de montañas, grandes condiciones de ecoturistas, complementado esto con los municipios de Tlatlán, La Unión e incluyendo a Cuauhtémoc, que es un lugar muy, muy bonito como zona de montaña y que se pueden hacer muchas actividades en esta zona. El campo de golf, los campos de golf, yo diría, la Marina de Ixtapa es una de las marinas más grandes y más bonitas del país, con más de 600 espacios para embarcaciones, sin embargo, también es una de las más deterioradas del país. Esta, dentro de otras fortalezas que tiene el destino, acceso de primer nivel en el vía del boulevard que viene del aeropuerto a Zihuatanejo Ixtapa y ahora con la nueva carretera que nos va a llevar por la parte del aeropuerto hasta lo que es la barra de México. Sí, excelente y muchas felicidades a los que participaron en esto. El atractivo fijo más importante, de Ixtapa, Zihuatanejo y la Costa Grande. Estamos hablando de la Unión, Pedernal y todo lo que hace el corredor turístico, pues es la gente. Es precisamente los habitantes, la calidad de su gente, la fuerza de trabajo joven y dinámica, conscientes de que todas las bondades de turismo es para el bienestar de todos los que aquí vivimos. Hay áreas de oportunidad muy, muy latentes aquí, áreas de oportunidad y temas que podemos resolver para todos. La sociedad debe trabajar principalmente en la actividad turística con la debida conciencia de que esta es la piedra fundamental, la piedra angular para el desarrollo del destino y de económicamente hablando. ¿Qué beneficios ha traído? Yo me pregunto, y yo creo que muchos se preguntarán, independientemente de que sea un foro fotográfico, ¿qué beneficios ha traído las constantes visitas del gobernador al municipio, aparte de tomarse fotos, muchos de ellos? ¿Cuáles son los beneficios que trajo las visitas del secretario del Turismo Federal, que nos bloqueó la calle, nos bloqueó el centro comercial, el Estado Mayor Presidencial, cuando se tomaron muchas, muchas fotos? ¿Qué beneficios trajo estas visitas, que son muy importantes? Pero yo lo contaría en cuartos noches ocupados y lo contaría cuánto dejó el dinero. ¿Qué visitas trae? ¿Qué beneficios trae el hecho de que Ernesto Rodríguez Escalona vaya a La Unión, vaya a Concones, vaya, venga a estar en Zihuatanejo y se anuncie lo mismo y vaya a Petatlán? O creo que no ha ido a Petatlán, lo invitamos a que vaya a Petatlán. No hay otro plan. ¿Qué beneficios trae precisamente esto? A tomarse una foto, a decir que viene un vuelo que ya teníamos antes, un vuelo que ya existió, un vuelo que llegan 100 pasajeros y no necesitamos 100, necesitamos 2.000, necesitamos 3.000. No, ese punto muy, muy, muy importante en esta área de oportunidad. Continuamos con esto, la aplicación del impuesto que paga el cliente, no lo paga el gobierno. El 3% de hospedaje lo paga el huésped. Es un dinero que no es del gobierno. Es un dinero que aportó el huésped.
¿Dónde está ese dinero? Yo aquí lo pongo de esta manera. Dice aquí, dice, la aplicación del impuesto que paga el 3% de su salario en la mejora continua de la promoción atinada y eficaz que se refleja en una ocupación que se debe reflejar en una ocupación sostenida con la aplicación de los recursos, que el resultado sea tangible, que sea tangible y que se note una ocupación hotelera y su derrama económica. Cuantificar exactamente cuánto está aportándose de ese 3% que se le da al Estado y se lo regresa al Estado a lo que corresponde a la promoción turística. Y como ya vamos a concluir después de 2 horas, el tema es muy grande. Yo siempre considero que el turismo es un recurso inagotable y también es un tema inagotable. Hay mucho que decir en esto. Les digo que el turismo social, ahí está Pascual Tarejo, vino para quedarse. Hay que buscar la forma de cómo consentirlos y buscar las condiciones, crear las condiciones para eso, para ello. El turismo, como último, conclusión, el turismo es inagotable, la generación y distribución de riqueza, y sabemos, si sabemos ser buenos receptores, el turismo es la única opción que tenemos aquí en Iztapas, Guatanejo, aparte de lo que dijo el diputado Barrientos, pues el coco, el mango y otras actividades que se pueden dar. La capacitación y el entrenamiento continuo que están directamente relacionados con esta actividad es la clave del éxito. Y muchas gracias a todos. ¡Tiempo! Muchísimas gracias a nuestro panelista. Le vamos a dar la voz a nuestra segunda panelista, nuestro segundo panelista, al arquitecto urbano Humberto Leiva Sotelo, urbanista Humberto Leiva Sotelo. Que su currículum obtuvo el primer lugar en aprovechamiento general de la Escuela Superior de Arquitectura y Urbanismo en la generación 87-92. Miembro propietario del Honorable Consejo Técnico de la ESAU del periodo del 90-92, elaboración del proyecto arquitectónico para el actual edificio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1991. Ha sido comisario municipal en Julián Blanco, municipio de Chilpancingo, director de desarrollo urbano en el municipio de José Azuela en el 99, jefe del departamento de proyectos de FIBASI, miembro del Consejo Consultivo de Urbanismo del municipio de Chilpancingo de Azuela, director general del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo en el 2015 y profesor de la materia de urbanismo en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande en Zihuatanejo de Azuela. Un fuerte aplauso para él. Muy bien, gracias. Estimado amigo Ricardo Barrientos, amigo presidente Gustavo García, presidente Arturo Gómez, y a todos los amigos, muchos amigos que están conocido, gracias. Qué bueno que estamos aquí hoy. De verdad que ese es un tema, es un interés que no es nuevo, quizás un tema de los más tratados, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, porque pues el sistema en el cual vivimos, el sistema político-social en el cual vivimos, pues nos obliga a ser competitivos. Esa competitividad está constante. Hay países, hay sociedades que nos llevan siglos de avance en cuanto a establecer políticas, sistemas de desarrollo, y que nos han demostrado que funcionan. Considero yo que nosotros hemos dado muchas vueltas al asunto, y algo en lo que creo que no nos ha caído el 20 ni a nivel local, ni a nivel regional, ni mucho menos a nivel nacional, es que hemos descuidado el asunto de la planeación.
la inversión pública, es decir, el gasto público, debiera en gran medida de obligarse por ley a ser invertido en función de la planeación democrática. ¿Y por qué digo esto? Porque los planes se les invierte tiempo, dinero, esfuerzo. Y muchas veces van a dar la razón. No quiero dejar de hablar de lo que es la planeación no solo la urbana, la planeación urbana va inmersa, por supuesto, el estudio de las fortalezas, de los potenciales que tiene cada territorio. Y ahí es donde está la clave del asunto. Como bien lo decía Ricardo, deberíamos de conocer cuáles son esos potenciales que tenemos en cada región, en cada municipio, para poder, por supuesto, a través de la planeación, programar acciones tendientes a aprovechar ese potencial. Y podemos mencionar, por supuesto, yo quisiera nada más mencionar, que para nuestra parte un montón, quisiera mencionar unos tres. El caso en nuestro municipio de Zihuatanejo, tenemos lo que es Playa Larga y Playa Blanca. Una zona rica en potencial para el desarrollo turístico que se está deteriorando. Que estamos dejando que eso simplemente esté a su libre albedrío sin que el gobierno, no digo lo municipal, los tres órdenes de gobierno, la sociedad también, pudiéramos ver que tenemos un gran potencial que se debe de aprovechar. Ojo, había en Playa Blanca dos accesos hacia la playa. Hoy en día dicen que ya no están, no me consta, pero es de verdad algo lamentablemente serio, porque pierde potencial todos los terrenos que tienen atrás. ¿Sí? Segundo ejemplo, el cerro del Guamirule, la hermosa laguna de Potosí, ¿sí? Cuantísimo potencial virgen que tenemos ahí. ¿Sí? Y tercero y último, cuantísimo, bueno, tenemos ya, lo decía Ricardo, el mango y el coco, que somos primeros productores a nivel nacional, ¿sí? Pero tenemos mucho, mucho territorio que puede ser útil para diversas actividades agropecuarias y que está siendo simplemente abandonado. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos la industria que venga a ser atractiva a la inversión en el campo. ¿Sí? Que venga a pagar mejor precio por los productos. ¿Sí? Que venga a transformar esos productos y, ¿por qué no? No solo meterlos al mercado nacional, sino llevarlos a la competencia en mercados internacionales. Les comento, nada más brevemente, hoy en día llevo yo 2 años participando con unos inversionistas mexicanos radicados en el extranjero, llevamos 2 años tocando puertas y pidiendo. Existen las leyes, existen los instrumentos. Creo que hace falta que a nivel municipal, estatal y hasta federal tengamos, pues, un órgano público que le dedique tiempo, que le dedique de verdad atención a estas inversiones, siempre y cuando vengan a pegar a una tradición, siempre y cuando vengan a hacer un desarrollo sostenido, sustentable, que se le dedique obviamente la atención que amerita para que esto se pueda rápidamente detonar y estemos entonces sí creciendo a un ritmo más acelerado, a un ritmo que nos exige la sociedad. Coincido también con Ricardo en que para poder superar el problema de la delincuencia tenemos que tener mucho más oferta de buenos y mejores empleos. Y creo que solo a través de esa forma se puede lograr. De lo contrario, habiendo tanta desigualdad y tanta falta de oportunidades, pues seguiremos dando vueltas en el mismo punto. Otro asunto, además de la planeación que quisiera tocar, son la necesidad de poder conciliar de alguna manera la planeación con las inversiones. Creo que, y aprovechando su presencia, diputada, y obviamente para lo que viene, para lo que se proyecta esta reunión y estos foros, es que pues podamos, digo, tenemos muchas leyes en el país, muchísimas leyes, y creo que hace falta una esencial, la de obligar precisamente a que la planeación esté casada con la inversión del gasto público. Ese es un punto medular que nos hace falta aterrizar a nivel federal, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local. ¿Sí? Entonces, ojalá y pudiéramos empezar a picar piedra en ese sentido, porque sé que es un asunto que a los
que están gobernando, ¿sí?, les puede molestar un poco porque efectivamente, o sea, no hay como tener la libertad de definir en qué podemos ocupar los recursos, y muchas veces, como pasa con los cierres de la carretera, ¿no? Venimos a, ya es muy fácil si yo tengo el acceso al los recursos públicos, es decir, comprometer más, si hay 4 aulas o 5 aulas, ¿sí?, y entre el suelo, por lo pronto, aquellos que me cerraron la carretera. Pero no se trata de eso. Creo yo que debemos entonces de democratizar el asunto de la planeación para ver, ok, el desarrollo, ¿qué necesita? ¿Sí? ¿Hacia dónde le apuntamos? ¿A qué le apuntamos y a qué no? Y entonces sí, el poder nuestros recursos públicos, buena parte de nuestros recursos públicos, apuntalarlos precisamente hacia lo que nos va a dedicar a futuro, pues mayores beneficios. El desarrollo necesita precisamente de inversión, necesita de buenos y mejores empleos, necesita de que sean inversiones que vengan a ofertar más empleos y no simplemente hacer inversiones que, bueno, se queden para el beneficio de 1, 2 o 3 personas y no vengan precisamente a generar más riqueza para los demás. Último de los puntos, ya para concluir yo mi participación. Tenemos una gran oportunidad hoy en día que no quisiera que la dejáramos de comentar y de señalar para que la tengamos bien presentes, que es el programa de las zonas económicas especiales. Hoy en día, fíjense bien, estamos al último año del ejercicio de esta Administración Pública Federal. Acaba recién, después de años de haberse anunciado, de darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto de las zonas económicas especiales, acaba recién de firmarse ya y de concretarse estos convenios y de publicarse el decreto. Digo, se tardaron mucho, muchísimo. Lo poco que queda, espero, empecemos a trabajar independientemente de lo que vengan las cuestiones de política, que por supuesto hay que trabajar, pero desde donde podamos, y principalmente les diría a los representantes, ahora sí, de los municipios, a nuestro amigo Ricardo Barrientos, que le dediquemos el tiempo que necesiten a las personas que se necesiten para que eso se aproveche, que no quede simplemente como un intento. Creo yo que tener un programa a nivel federal que venga a incentivar las inversiones en nuestra región, hoy en día es una oportunidad única y no se presenta cada rato, ¿sí? Pasan años y quizás décadas y décadas para que se brinden oportunidades como estas. Para mí, eso es una gran oportunidad y creo que no depende de la voluntad ciudadana, sino de lo que nuestros gobiernos puedan hacer y obviamente que sepan que quienes estamos ahora sí participando, estamos con toda la disposición para poner el granito de arena a medida que podamos servir, pero sí que sepamos que es una gran oportunidad y no la dejemos pasar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera panelista del Partido de la Acción Nacional, la licenciada Talía Enríquez Zeta, que ella es socióloga de profesión, consultora técnica electoral y representante del Partido Acción Nacional ante los organismos de vigilancia. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Tania Enríquez, de entonces es la educación, ya no representa al Partido Acción Nacional, solamente vigilancia, son consultores como ustedes. Lo primero es que quiero agradecer al Frente Ciudadano la invitación. Sí, pues yo soy especialista en los dichos que vienen en cuestiones técnicas, en portugués y desarrollo de cosas. Me dedico a dar pláticas. Mi intervención la voy a dividir en tres. La primera, agradecer la presencia a todos ustedes porque para mí es más importante comparto con diputado Barrientos. El tema es fundamental. Yo solamente le agregaría el tema educativo.
con el tema educativo, el ministerio económico, el país puede avanzar. Y pues bueno, aparte de agradecer la presencia de todos ustedes, espero compartir las líneas. Lo segundo sería agradecer pues el poder compartir micrófonos con Víctor y con Humberto, que lo único malo de ser última es que ya me tocaron dos temas, ¿no? Pero ahorita no. Para esto de desarrollo económico les comento que el pasado fin de semana en el Partido de Acciones se nos aprobó la plataforma. Entonces la plataforma la traigo fresca. La plataforma nacional, que en algún momento se va a poner en consideración de todos, etc. Y es importante lo que menciona Víctor, lo que dice Humberto, que a grandes rasgos yo lo delimito en lo que son las cuestiones económicas. Y la cuestión económica que, aunque no lo crean, Guerrero tiene un potencial maravilloso para crecer. Tiene gastronomía, tiene minería, tiene agricultura, tiene turismo. Y lo que a mí no se explica es qué ha pasado. ¿Por qué se ha desarrollado nada más el área turística, la cosa, etcétera, ¿no? Y desde mi punto de vista, ¿por qué es Guatanejo en nuestro Cancún? ¿Por qué si Guatanejo y Guacapulco ya no es lo que fue hace años? Ya no es el lugar. ¿Por qué hoy en día los jóvenes están llamados para irse a bajas? Hablo del turismo internacional y no a Guatanejo, Acapulco, a todos los lugares maravillosos que tiene este estado, que dicho sea de paso, es donde yo pasé momentos inolvidables de mi infancia. Él mencionaba los años en los que yo creo que a mí me trajeron ese momento. Y fueron experiencias maravillosas donde yo tuve oportunidad desde aquel entonces de conocer lo que era la pesca, salir en los barquitos, etcétera, lanchitas, etcétera, ¿no? Le puedes ir buscando, pero me regreso a lo que es la plataforma. En la plataforma que se aprueba por parte del Frente Ciudadano por México, el principal incentivo para mí es muy importante y es el gusto que yo tengo de venir con todos ustedes. El principal incentivo es que hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Mencionaba por ahí la presidenta del Movimiento Ciudadano su preocupación de que nos están golpeando. Cuando están golpeando porque van a golpear y van a golpear más, es que algo está pasando. Y lo que está pasando es que los ciudadanos hemos decidido dejar los colores, tomar la coincidencia que tenemos e impulsar un proyecto. Y en este proyecto, para mí es fundamental la economía, la creación de empleos, pero más importante, la inversión. ¿Por qué no ha crecido del todo si Guatanejo se podría, soy socióloga, me encantan los contextos? Pues porque lo resumió de una manera perfecta. Nos faltó innovar. En términos prácticos, no se actualizaron. ¿Por qué no vienen los jóvenes del mundo hoy en día a Guatanejo? ¿Por qué se van a Chiapas? Porque ellos ofrecen opciones. Sí y no. Ustedes pueden ir, los complejos de Chiapas son distintos, pero atraen mucho turismo joven extranjero. ¿Y por qué lo digo? Pues porque me toca conocer estadísticas y conocer la manera en que se desarrollan. Pero regresemos. El desarrollo económico para el Frente Ciudadano, lo fundamental es sentar las bases. No puede ser que tengamos 50 millones de personas en pobreza, la que sea, pobreza. Esta cantidad de pobreza que tiene en todo el país y llevamos 20 años. ¿Qué hace el Frente Ciudadano? Sentarse en las dirigencias, manifestar lo que cada uno en sus representaciones ha detectado y llegar a una sola conclusión en el ámbito económico. Damas y caballeros, algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Tenemos que buscar una opción distinta.
Y esta acción distinta se rebusca a partir del proyecto ciudadano con cosas que para mí son muy interesantes. Mencionaba Humberto de manera puntual, si le entendí bien, si le entendí mal, quizás problemas de infraestructura. Infraestructura que no se ha logrado desarrollar. Lo que te plantea la plataforma es que va a haber un sistema de infraestructura, un sistema nacional de infraestructura. Mencionaba Humberto de manera muy puntual, oigan, tienen que democratizarse las decisiones. Entre quejas que van y quejas que vienen, me ha tocado escuchar a lo largo de la República el que los ciudadanos se quejan que un presidente municipal es una obra que quizás nadie quería, pero presidentes. Y son manifestaciones en las que dice Pablo, dice muy bien Humberto, porque no se democratiza. Le comento a Humberto, va a haber un consejo económico y social para que todas esas opciones puedan ser analizadas. ¿Cómo va a operar? Ya lo veremos, pero de momento ya es una propuesta que es saludable. Aprovecho y comento, decía y decía con toda puntualidad Humberto, no es posible que la ley tenga tantas cosas. Al margen de lo que es el entendimiento de lo que es la ley, Humberto, la ley tiene que ser general, y te lo puedo decir aquí, diputado. Hay leyes generales en las cuales te etiquetan el presupuesto. Hay a nivel federal, hay a nivel estatal, tienen que bajar. ¿Qué pasa cuando llega a nivel estatal y cuando llega a nivel municipal? Es ahí cuando, con el cuento que no hay ley, y que me perdone el diputado, con el cuento que no hay ley, no se hagan las cosas. Es decir, la máxima tricolor. Acá dice, pero no se cumple. Hay un recurso que se tiene que utilizar para infraestructura. Pero como no hay manera de que se mueva, no se cumple. Y ese tipo de cosas me parece que el Frente Ciudadano debe de atacar. Y debemos impulsar, porque bien lo manifestó la presidenta, nos van a golpear y nos van a golpear mucho. Algo se está haciendo bien, y lo único que se está haciendo bien es que los ciudadanos se están poniendo de acuerdo. Y contra eso no hay defensa. ¿Por qué? Porque todos tenemos la posibilidad de votar. En Guerrero hay 2.500.000 en padrón electoral. Hay 2.460.000 en la lista de millones. Tiene por ahí gente que va a tener posibilidad de votar por el presidente de la República del extranjero. Por cierto, son mismos. No llegan ni a 10.000 en el caso de Guerrero, pero tienen posibilidad. ¿A dónde quieren llegar? Si ustedes tienen credencial de elector, no la han sacado, tienen que sacarla. Lo que tener lo primero para lograr el cambio económico, político y social de este país es sacar la credencial del elector y manifestarse en las próximas elecciones. Pero regreso nuevamente al tema económico. ¿Qué se requiere para crecer? Para tener crecimiento económico. Un minuto. Un minuto y apenas. Crecimiento, inclusión social y desarrollo sustentable. El gran problema que se tiene en Guerrero es que quizás no ha sido totalmente idóneo y respetuoso de las políticas de medio ambiente. Ese sería el problema en el que en estos momentos, no solamente Guerrero, grandes partes de la República, pero para ponerles un ejemplo del sector turístico, le pegó algún día el que salieron aguas negras contaminadas en Acapulco. En ese momento, el diputado le dejará mentir, se vino abajo nada más de enterarse la población a nivel mundial en un 38%, si la memoria no me traiciona. Esto se dio un periodo de menos de 6 meses. Y Acapulco se fue para abajo. Termino con cuestiones muy rápidas. El reto para Guerrero, para todo Guerrero, es no todo el sector turístico, no todo el sector cultural. Lo que tenemos que sacar es con medios y mecanismos de participación el potencial de todos ustedes. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué pueden aportar? ¿Cómo pueden invertir? Y hay que conjugar inversión de gobierno, inversión empresarial, pero sobre todo capacidad de talento de todos los guerrerenses para sacar adelante este país. Muchas gracias.